Bueno, Pueblo Nuevo ha iniciado un proceso huelgario por la 24 horas de energía eléctrica en su comunidad. Hace mucho lo han estado planteando y lo han estado exigiendo y se ha levantado de manera indefinida. En este momento nosotros hemos querido traer acá la Comisión de Norte conjuntamente con el general encargado de la Plaza de la Región. Igualmente aquí están los comisionados de Pueblo Nuevo, las cabezas visibles de los movimientos de lucha que precisamente son de aquí, Raúl Monegro de Pueblo Nuevo, ya han estado encabezando esta lucha. Entonces nosotros queremos en este, iniciando, ¿verdad?, esta conversación, que brevemente nos diga en qué vamos, porque en las luchas que se han estado organizando me dicen que hay una parte ya realizada de Norte y ellos exigen ya definitivamente las 24 horas. Usted como ejecutivo de Norte, ¿qué tiene para esta comunidad en el día de hoy, para poder levantar este proceso vulgar? Sí, muy buenos días. Tal como usted dice, representamos a de Norte, el Departamento de Gestión Social, que como su nombre lo dice, siempre gestionamos de manera amigable y siempre estamos en pro de que la solución se dé de manera pacífica y conversando. Siempre entendemos el diálogo. Y si ustedes notan, en San Francisco de Macorís, Edenor, que ha realizado muchos proyectos de 24 horas, prácticamente está construido, pero nos falta algo. Sin embargo, a veces yo digo que los pueblos, a medida que vamos logrando la cosa en los sectores, debemos ir pensando que eso es desarrollo y falta menos. Pueblo Nuevo falta, pero está en la agenda de Edenor. Los proyectos necesitan una serie de pasos. No es que surgen y de una vez se construyen. Pero sí, nosotros podemos decirle, y en Santiago analizamos, que San Francisco de Macorís será un pueblo privilegiado. ¿Por qué? Porque en los planes de Norte no habrá un sector que se quede de San Francisco de Macorís. Entonces nosotros les pedimos que nos dejen concluir todos los levantamientos, todos los trabajos, y ya nosotros poderle decir ya con fecha para qué tiempo está. Pero si Pueblo Nuevo puede decir que será también beneficiado, al igual como los demás sectores, con las 24 horas de energía eléctrica. ¿Qué se ha hecho? Porque vemos que las viviendas de Pueblo Nuevo, el comercio que hay en Pueblo Nuevo, aquí hay maestros, aquí hay ingenieros, o sea, no estamos hablando de un sector que está catalogado de manera sensual como pobre per se. Aquí la población es muy trabajadora, muy productiva, sus viviendas tienen categoría. De manera que, ¿por qué la razón de darle tanto tiempo y tanta larga, Yuri? Nosotros realmente que conocemos a este mi barrio, y aquí están mis mejores amigos, yo soy de Norte. Es cierto que de Norte tiene una deuda con un Pueblo Nuevo, con esa franja que tú señalas de clase media, de personas que han sido tolerantes, que hay que agradecer esa tolerancia a este liderazgo comunitario que aquí funciona hace muchísimos años. Cuando comenzó la lucha, el liderazgo más potente lo tiene Pueblo Nuevo y el más consciente. Eso hay que reconocerlo. Nosotros decíamos que tenemos una deuda porque San Francisco entero está construido prácticamente 24 horas y falta esta franjita que va de la Castillo hasta la Ribera del Galla, y está contemplada en un proyecto que se llama Arquitectura Eléctrica, que lo va a construir a través del Banco Mundial. Los planes están en vigencia. Les pido excusas porque se hizo una vista pública hace unos días. Llevamos unos líderes, al igual que Castillo y Villarriba, que se va a construir también con ese financiamiento. Y aquí fue una persona que nosotros llevamos a esa vista pública, que era uno que ellos eligieron. Y no hemos reunido todavía con el liderazgo de aquí para explicarle, pero lo vamos a hacer. Ese proyecto se va a construir a través del Banco Mundial. Se está en estudio. Los financiamientos están cautivos. Y lo que le pedimos a este liderazgo, que entienda la situación. Ahora mismo en el país entero hay una situación que está abatida por los fenómenos naturales de la sequía, tanto el agua como la energía eléctrica. Se está perdiendo en energía eléctrica ahora mismo más de un 30% de una energía que no se puede facturar porque se pierde por el calor. Y eso ha multiplicado el castigo que reciben los sectores que no tienen 24 horas. A los 24 horas le han quitado algunas horas, pero a los que no tienen 24 horas también ha sido castigado. Y eso le ha hecho mucho daño a la población que está recibiendo. Y Pueblo Nuevo es el barrio que tiene más esperanza de cambiar su cuadro
en cuanto a energía eléctrica, porque ya tiene un proyecto en la mano que lo vamos a continuar. Se comenzó, está en la parte de área, tú lo puedes ver. Roberto, se decía, ustedes iniciaron, pero lo pararon. La primera etapa está construida. Lo hizo una compañía, hizo la primera parte. Ahora hay otra segunda etapa, que es la que está de la Roberto C. hacia la Hosto, que es la que ya hemos señalado que se va a construir con esos financiamientos, pues que de norte a través del Banco Mundial lo va a construir. Pero ¿en qué momento tenemos ya? Usted dice que tenemos el dinero. ¿Cuándo lo liberan ese dinero? Sí, es un proceso. ¿Pero de qué tiempo? Un proyecto pasa por diferentes fases. Ahora ustedes pueden tener seguro, y lo saben todos los barrios, los dirigentes que nosotros hemos visitado, donde quiera que hemos ido, hemos tratado de darle fin a una solución. Ahora, desde que nosotros tenemos esa fecha, porque somos totalmente cuidadosos en eso, todos los tiempos se cumplen. Cuando nosotros le decimos esta fecha, porque las tenemos en la mano. Entonces, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá, que a veces la gente cree que el tiempo es largo, a veces se acorta también. Y vamos a convocar a sí mismos un encuentro, una rueda de prensa, y le anunciaremos la fecha. Pero sí, lo más importante que ustedes deben saber, que Pueblo Nuevo está en la agenda de Del Norte y que está para finalizar con un proyecto de inversión que concluirá con las 24 horas de energía eléctrica. Raúl Monegro. Mira, para cualquier diálogo lo primero que hay que ser franco y sincero. Ellos hablaron de que falta cosa. Lo único que falta es la voluntad de que ellos conectarlo. Hay un proyecto que ellos mismos me lo han planteado a mí, de que se llama El Hormiguero, que comprende de la Castillo hasta la Duarte, la parte norte de Pueblo Nuevo. Ya ese proyecto está concluido, listo para conectarlo para las 24 horas. Esa primera fase, el proyecto que ellos hablan que se va a iniciar, que comprende todos los barrios, es más, no en todos los barrios, San Francisco de Macorís completo, que lo está financiando el Banco Mundial. Eso no se inicia. Nosotros exigimos que de inmediato se conecte esa parte que ya está concluido, que no va en ese proyecto del Banco Mundial, que ese otro, y que se inicien de una vez los trabajos en la parte norte de Pueblo Nuevo y otros sectores que también están en pie de lucha. O sea, hay que ser sincero, hay que hablarle a la gente lo que está sucediendo. Incluso ellos le prometieron a esta parte de ese proyecto que ese circuito iba a estar instalado en diciembre, y la gente con su buena fe aceptó esa situación, permitió que le pusieran medidores nuevos y le han puesto los medidores y están cobrando y han estado pagando. ¿Están cobrando? Claro, se ha estado con ellos con un servicio pírrico. Lo que no están cumpliendo son la empresa de Denor con este pueblo. El pueblo cumple, porque este es un pueblo que cumple con su compromiso, que le gusta pagar, pero le engañan muchas veces con los servicios. Nosotros exigimos, y eso es lo que estamos pidiendo, porque es la voluntad que ha faltado de conectarlo, de subir un switch y bajar otro que ya no sea que no sea el circuito 24 horas y subir otro. Eso es lo único, es un alambre de hace una conexión, y ellos han estado negándolo. El ingeniero que construyó el proyecto, que se llama El Hormiguero, que me pueden desmentir ellos, me dijo ya, yo entregué eso y eso nada más hay que conectarlo. Entonces no han querido, nosotros, no sí. Han querido, no hay voluntad. Incluso el mismo el señor aquí me dijo que lo vi en L'Oréal un día. Nosotros no vamos a conectar eso en todo este tiempo. Entonces nosotros creemos que desde ya él ha estado prejuiciado, porque me lo dijo en L'Oréal, y hay una actitud, los compañeros hablado, porque ya es muy difícil reunirse con personas que han estado, aún siendo del barrio, como decía, han estado renegando. Y nosotros creemos que una actitud que no es grata para este barrio, cuando él debiera ser el principal que estuviera promoviendo que su sector, quien lo vio nacer, donde él creció y donde tiene sus amistades, puedan tener 24 horas, y lo ha estado negando, porque me lo manifestó a mí, y hay un descontento generalizado en este sector hacia el amigo aquí. No es una decisión que pertenece a mí ni a Pablo. La interconectar un sector que se construyó pertenece a la dirección de Norte. Nosotros sí queremos gestionar que esto se haga, y le pedimos a este liderazgo que está aquí que asuma su responsabilidad, porque es una afronta también que tú conectes energía eléctrica a Hormiguero, dejando a Pueblo Nuevo en el medio sin energía eléctrica.
esa parte hay que manejar de manera con mucha responsabilidad. Pero está bien, ellos entienden que como ustedes están, como una situación... Una pregunta, Raúl, ¿se puede interconectar aún no pudiendo conectar a esa parte de abajo? Claro, la demanda es esa. Nosotros la vamos a gestionar. Que se inicie en inmediato. Nosotros lo vamos abajo para la otra parte. Nosotros la vamos a gestionar. Lo que quiere es que se vea, se note. Correcto. Que por fase ustedes, por parte ustedes están cumpliendo. Entonces podemos entonces... Nosotros vamos a gestionar. Pablo, Sin nada, vamos a proceder a mandar una brigada para que me haga el levantamiento técnico para ver la posibilidad que tú dices. Pueden estar seguros que si es factible, nosotros vamos a hacer toda la gestión para que sea conectado. Ahora, entendiendo las dos partes, porque a veces no es de que quién gana o quién pierde, lo más importante es usted lograr la cosa. Esa parte vamos a mandarla de nuevo a revisar. Si es factible y no afecta la otra parte y con acuerdo de ustedes, porque miren qué problema tan grave. Yo siempre digo que cuando un pueblo vecino, un barrio vecino resuelve un problema, yo debiera alegrarme porque se logró algo que de beneficio para todos y ya yo estoy más cerca, pero a veces resulta que lo que causa es un problema. Bien, entonces eso vamos a hacerlo y vamos a hacer todos los estudios. No, nosotros, oye, cada vez que nosotros visitamos un lugar y nosotros nos comprometemos a hacer una investigación desde que salimos, estamos trabajando en esa situación. Como hay un paro aquí, lo que obedece es la rapidez. ¿Qué ve usted como pertinente hoy, mañana? No, denos el reto Ustedes tienen un sistema ya hecho, ustedes pueden evaluar. Ahora, hasta dónde ha llegado el ya sistema. Ustedes han escuchado, siempre que venimos acá a San Francisco de Macorís, no hay un lugar, un barrio, lo sabe el Espino, los maestros, San Martín, que cuando vamos nosotros enfrentamos las cosas y tratamos de que se den. Entonces, es importante porque ustedes saben que todo necesita un proceso. Yo lo veo de Santiago. ¿Esta comunidad está en huelga? No, denme 2 o 3 días para nosotros investigar el proceso, que vengan, me hagan el levantamiento y luego me den el informe. Y nos den el informe. Entonces aquí mismo yo vengo. Yo no importa, yo he entrado a lugares, yo recuerdo ahí cuando el último barrio. Pero aquí han sido bien, aquí sí es bienvenido. Yo, donde voy, enfrento y no importa de que lo que haga. Enfrentamos la situación y tratamos de resolverla. Hasta ahora se ha resuelto todo. Confíen en nosotros y yo les prometo que si eso es factible, de seguro, y nos vamos a ver, la cara, si es factible, de seguro, que yo soy el primero en luchar para que esto se le dé. Mira, confianza en lo que no hay, ninguno de los moradores de este sector han sido engañados. Ese proyecto tiene más de un año y fue concluido antes de diciembre. Y antes de diciembre empezaron el proceso de poner los contadores, los medidores, con la promesa de que sería instalado en diciembre. Ya estamos en mayo y todavía ellos no tienen el estudio, dice el señor, todavía no tienen el estudio de la parte nueva, todavía no tienen, pero le prometieron y le dijeron, engañar a la gente, el pueblo, el barrio está cansado de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta fábula, de tanta demagogia. El problema que existe aquí y lo que lo mueve a los amigos a que estén aquí es que hay una situación política en el día de hoy. El presidente está aquí en San Francisco de Macorís, no quieren que haga movilización. Si no estuviera el presidente aquí, ellos no estuvieran aquí porque lo han engañado, no han dado la cara. El amigo me llamaba a mí, muchos me llamaban para que no quieren que pongan contra 35 esto, pero después que se logró todo eso, se olvidan las llamadas, se olvidó todo. Hay una desconfianza, no le creen a ustedes. Entonces, eso es una táctica dilatoria de prolongar que conecte esa situación. Vamos a disminuir el tiempo, por favor. Porque cuando él dice que no hay estudio, yo no dije que no hay estudio, que un proyecto se lleva varios pasos. Desde el mismo momento en que un proyecto ya se avala, que se apruebe, porque hay estudio, porque nada sale al azar. Ahora bien, en contradicción a lo que él dice, y los barrios de San Francisco de Macorís lo saben, donde quiera que ha habido un problema. Yo siempre estoy, pero espérate, siempre estamos presentes, aún el presidente, que yo incluso ignoraba que el presidente venía, yo vine a una reunión de norte.
Nosotros estamos enfrentando la situación como empresa, porque nos gusta enfrentar en la cara, somos departamento de gestión social, que muchas veces nos gusta resolver con... Pero vamos, con... vamos, hermano, todo eso lo sabemos. Bueno, pero... Pero ya le explicó qué podemos hacer con el tiempo. No, ¿podría usted irse a su oficina y sentarse en 2 horas y ver el ramal, ver el sistema, ver de manera cronológica, ver qué está construido, ver si podemos y decirle a ellos en 2 días, conectamos 24 horas? No puede ser, discúlpame, no puede ser posible que un proyecto que esté construido y eres el encargado de ejecutivo de esa de gestión social, él no tenga los detalles y los pormenores después que ese proyecto, porque desde el principio le van dando detalles y él conoce el proyecto desde que se inicia hasta que se concluye y hasta que el ingeniero o la compañía constructora lo entrega. Entonces, ¿cómo es posible que él no maneje esos datos y que no sepa lo que hay? Entonces, vamos a bajarle un poquito. Vamos a dejarle esa posibilidad. No es que nos manejamos ahora, yo me pregunto, señores, mire, yo creo y entiendo, y vamos a ser claros también, que lo más importante es cuando una lucha se comienza y que se vean los resultados, porque el mundo no se termina hoy. Él me decía que quizás nosotros vinimos, no, pero también puede pasar el día de hoy nosotros lograr cosas. ¿Por qué? Porque son instituciones, son empresas que trabajamos por departamento. Yo debo rendir un informe que pasa a un departamento, después se lo pasa a otro, entonces tienen que evaluar. Yo no le puedo prometer de que una cosa la loca, oye, yo donde yo voy nunca fallo. Y yo lo que quiero es que ustedes digan, y sobre todo lo que dicen la mayoría de los barrios de San Francisco de Macorís, que donde nosotros vamos, encaramos la cosa y tratamos, porque yo siempre creo que todos los plazos se cumplen. Ahora tú puedes tener la seguridad que lo que haya, yo voy a venir, me voy a reunir contigo, voy a luchar al lado de ustedes, y sobre todo porque no sé si tú has entendido, el departamento de gestión social, nosotros nunca resolvemos con violencia, nunca nos vamos directamente de lado a la empresa, hacemos un equilibrio entre la sociedad, la población y nuestra empresa, y cuando nos sentimos satisfechos, cuando podemos lograrlo. Pero hermano, mire, estoy pidiendo que no es posible, yo hago un levantamiento en el día de hoy. Pero es que lo tiene, mire, perdóneme, él sabe, él, porque él ha trabajado aquí, él tiene en sus manos todo lo que se ha hecho acá, él sabe. Y él, si usted le da la oportunidad, él resuelve eso con usted. Porque él sabe hasta dónde se ha llegado con el sistema. Todo el mundo sabe, Alex, que la parte que no está construida no se va a conectar mañana, claro, ni pasado. Exacto. No somos tampoco. Él lo tiene. No somos de otro planeta. Escúchame. Por eso entonces digo, la parte que se construyó ya es la que Pablo y yo debemos gestionar ahora para que se... Pero den un par de días para resolver eso. Dame tiempo. La continuidad. Al igual que como yo vine aquí, tengo otros lugares. Usted ve otra cosa, mire. Entonces, aquí hay una cosa. Mire, escúchame. Quiero aprovechar la oportunidad, mire. Vamos a darle un paso para aclarar la situación, mire. Como director regional noreste, que represento el orden público aquí en la región, especialmente en la provincia de Duarte, me enteré ayer de este movimiento. Y como en otras ocasiones, no es la primera vez, he servido de mediador, a usted le consta, inmediatamente me puse en contacto con usted para que convocara a la persona y producir este encuentro, como una forma de buscarle solución a la problemática planteada, independientemente de la actividad. Usted sabe que siempre lo hemos hecho. Si hubiese sido la primera vez, usted podría decir, general, lo está haciendo. Claro. No. Hemos participado en todos los escenarios, en todos. Fui yo que lo convoqué a ellos, usted lo sabe, y a usted lo llamé para que sirviera de mediador y convocara a los dirigentes de esta comunidad que están haciendo un reclamo social. Entonces nosotros como policía queremos primero agotar el diálogo, sí, porque no nos interesa la confrontación. Raúl Monero lo sabe, muy bien, que muy siempre bien. Hemos mantenido comunicación, lo sabe. Muy bien, muy bien. Mira cómo nosotros andamos aquí en forma de paz, sin violencia, sin violencia. Y no nos interesa eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? En mi oficina ellos me dijeron que eso, aquí van a tener 24 horas. Ahora están pidiendo un plazo de una semana para hacer los estudios, si es factible interconectarnos de una vez. Yo entiendo que es factible, porque una semana pasa, hoy es miércoles, estamos hablando de que el próximo miércoles, ya ellos están pidiendo desde hoy hasta el próximo miércoles para resolver un problema. Okay,
Ya vamos a terminar, porque no quisiéramos hacer largo esto, sino darle a esto, terminar con esto, Franklin, para que no haya el protocolo. Presidente, la diga, es que nos sentemos, hagamos una cosa organizada. Para que todo el mundo se pueda expresar. Esta es la reunión, Alex. Esta es la reunión. Lo que pasa es que aquí están todos los actores, Frank. Ya lo que se decide aquí es lo que se va a hacer. Bueno, nosotros vamos a hacer una consulta con los compañeros. Hagan una consulta. Ustedes, o sea, se comprometen a que el miércoles a dar una respuesta. A darle una respuesta. O a conectar. O sea, vamos a concretizar. Yo te estoy diciendo, esta semana nosotros vamos a dar todos los informes, e incluso vamos a visitarlo antes nosotros mismos para ver, dar un informe más acabado. Vamos a informar a los demás departamentos que estamos involucrados en esto, para entonces determinar la factibilidad de la conexión. Entonces nos juntamos antes. Y otra cosa que es importante que ellos sepan también como líderes, es verdad que Raúl Monegro ha dado su aporte para ese proyecto, para ir mitigando algunas situaciones que se dan entre los particulares, y se ha logrado muchas cosas. Mira, Monegro, faltan mucha gente en Hormiguero por ponerse al día con su situación comercial con Edenorte. Sí, pero óyeme, Edenorte mientras tanto, hermano, Edenorte mientras tanto está engañando al pueblo con muchas horas de apagones. Yo sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que tú no tienes... Vamos a permitir esta parte 24 horas y Hormiguero resolvemos. Dale una semana. La unidad. Nosotros teníamos como un mes la gente desesperada con la situación. Hemos decidido, los compañeros que estamos aquí, los principales dirigentes, darle un voto de confianza. Y en vez de hasta el miércoles, vamos a dar la semana que viene completa. Si no hay una respuesta satisfactoria de que se va a instalar la parte que ya está concluida y se va a continuar los trabajos en la otra parte, nosotros, y que mejoren el servicio, porque hay una situación de que aquí se está dando 4 horas de luz en este barrio. Incluso nunca de noche hay luz, una situación que es propicia para la delincuencia. Porque por lo menos si van a dar 10 horas de apagones, dejen la noche para que la gente pueda estar tranquila. En ese sentido, con el plazo de la semana que viene, de esta que estamos y la otra completa, si el lunes 18 no hay una respuesta de lo que nosotros estamos siguiendo, queda convocado un movimiento huelgario en Pueblo Nuevo desde el lunes 18. O sea, le estamos dando tiempo de más. Hemos sido prudentes, como caracteriza a todos los moradores, un barrio humilde, un barrio con mucha firmeza y que ha estado beligerantemente en toda la gesta, en toda la lucha de San Francisco Macorís. Es el barrio más combativo que tenemos y hemos sido el más prudente y el más pacífico. Llegó la hora de que se nos instale el circuito 24 horas y se continúe en lo donde no se ha establecido el proyecto. Esa es la posición de este movimiento y esperamos que ustedes también cumplan con su parte, con lo que nos han pedido. Bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están ahí ya satisfechos con la fecha y un poco más?